Citroën, Creative Technology. Bueno, pues estamos con el tercer corredor de la general, segundo de los locales, Manuel Jesús González Villalba, el Manu, que ha hecho su estrategia, salió muy fuerte desde Chipiona, y después se metiste en un esto, en un grupito de tres. Bueno, cuéntame la historia de esta carrera. Bueno, pues la historia era que, sabiendo, conociendo a mi compañero Javier Arana, que tenía que apostar fuerte desde el principio, sabiendo que si lo dejo todo para el final, él tiene un final muy rápido y suele ganar. Entonces, desde el principio siempre he querido mantener un ritmito fuerte para ver qué podía hacer y poder intentar ganar la carrera, que era la gana que yo tenía de verla ganado. ¿Pero qué pasó? ¿No pudo ser? No pudo ser. Ahí con la calor, demás, vino el tercero, empezó a preparar el temón, y yo me vi que los ritmos que iba controlando, que iba para abajo, que no iba ni en progresión ni manteniendo, sino que hubo un momento que en el 10 o el 12 pues iba el ritmo un poquito más para abajo. Y ahí ya me vi, digo yo, aquí hay que aguantar ahora y en el pelotón de cabeza e intentar mantener por lo menos el tercer puesto. Bueno, eso es lo que había. A veces, como tú bien dices en otras ocasiones que me he hablado contigo, se arriesga, unas veces se gana, otras veces se pierde, que eso no pasa nada. No. Ha ganado un gran campeón también. Hombre, claro, yo me alegro siempre que siempre se quede en casa el triunfo, y la verdad que Javier Arana se lo merece, es un gran atleta y entrena también bastante y mucho más que podría conseguir. Bueno, pues buen piropo, ¿eh? Y tú también, ¿eh? Porque estáis, yo de verdad, como roteño, me encanta lo que estáis haciendo, porque es que una semana sí, otra también, estoy sacando un artículo de Manuel Jesús González Villalba, primero de no sé qué, segundo de no sé cuánto, el Arana igual. Y yo, ¿dónde está el límite de los roteños? Yo, ojalá que no haya límite y sigamos así, tanto Arana, yo, el Sergio, que está muy bien también, Sergio González, la verdad que hay que destacar. El chavalito este, el que queda ahora sexto, que también derrota. Pérez Serpa, ¿no? Pérez Serpa, para mí sí, que se llama. Pérez, sí. Y bueno, pues eso. Dime. Sí, que rota, bueno, que saque ese brillo y eso motiva mucho a los chavales nuevos que están empezando a correr también. Y tanto, la verdad es que esto es impresionante. Yo de verdad, además yo como roteño me siento muy orgulloso de ustedes, me siento muy orgulloso de mi amigo Manuel Jesús González Villalba, un gran campeón. Oye, por cierto, Pizzería La Forestal de Rota, de mi amigo Fabi, que ha venido todo en la carrerita al lado de nosotros. Ahí está apoyándome siempre, en todo momento. Y allí vamos, y ahí de vuelta, allá un ratito y comer juntos, ¿no? Eso. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Que podemos, los roteños! ¡Venga, vamos!